es Agenda 7.3, finalizamos esta semana, 7 de diciembre, soy Jennifer Salazar, vamos a ver, repasar cuáles son los temas culturales importantes del día y les contamos que en Chiclayo descubren más de 30 tumbas de la cultura lambayeque y ofrendas de Chimú en el complejo arqueológico El Chorro. Estas evidencias corresponden a la época final de los mochicas. Este nuevo descubrimiento arqueológico evidencia un área donde se practicaban festines de conmemoración a los muertos, un ritual que se realizó en la fase final de la cultura mochica y el horizonte medio, según revela el avance de las excavaciones que ejecutan los investigadores del Museo Tumbas Reales de Zipán, complejo arqueológico El Chorro. Este recinto cultural está ubicado en el distrito de Pomalca y a los pocos días de iniciados los trabajos de investigación empezaron a descubrirse testimonios extraordinarios de estas 32 tumbas y algunas ofrendas chimúes. Es el descubrimiento de un espacio ceremonial bastante importante. Se trata de un área de festines conmemorativos en honor a los muertos, que funcionó desde la época mochica, tardío, hasta el final de la cultura lambayeque, por un promedio de más o menos 500 años. Los trabajos de excavación revelaron las enigmáticas evidencias correspondientes a la época final de los mochicas, un periodo conocido como Horizonte Medio II y el Intermedio Tardío después de Cristo. También se hallaron 80 vasijas de cerámica de uso doméstico. Muchas de ellas tienen decoración en alto relieve y pintura. Hasta la fecha se han descubierto 23 tumbas que corresponden al final de la tradición mochica y 9 a la cultura lambayeque. El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú fue el escenario elegido para la transmisión especial de la avant-premier del Último Bastión, una serie producida por TV Perú y que se estrena este 10 de diciembre. En la presentación del primer capítulo de El Último Bastión estuvieron presentes todos los integrantes de la superproducción nacional. Antes de que comenzara el evento, los equipos de última generación de TV Perú ya estaban instalados para realizar una transmisión impecable. El destino del personaje de María Mazombé sale embarazada y la patrona la saca de la casa y ella se va embarazada con su segunda hija. Y ahí empiezan a pasar una serie de acontecimientos que llevan de alguna manera contar la historia de la independencia del Perú. Con una ambientación de la época en la que se filmó la serie, fueron recibidos los invitados a la van premier de El Último Bastión. El personal de recepción también estaba caracterizado. Mi personaje se llama Josefa, es la mandamás de los Robles, la verdad. Es la que maneja la casa de los Robles. El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú fue el lugar donde se emitió el primer capítulo realizado en 4K. En el marco de las actividades por el Bicentenario de la Independencia del Perú, la serie histórica ha sido producida por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Como peruanos y peruanas tenemos que sentirnos orgullosos que una producción nacional como esta haya sido producida por Canal 7, Televisión Nacional, y que la vamos a poder disfrutar desde el lunes 10 y van a ver la calidad de esta serie. Por la reacción del público invitado que ha tenido la oportunidad de verlo ahora, yo creo que tendrá mucho éxito y una gran repercusión. ¿Qué? ¿El Último Bastión? Bueno, El Último Bastión porque era el último reducto, o sea, Perú fue el último reducto del Imperio Español en América del Sur. Y era muy importante para España no perderlo. La serie contribuirá a cambiar la idea de que solo fueron próceres o héroes los hacedores de la independencia. Es una historia que habla sobre cambios sociales, sobre personas que cambian su forma de pensar, sobre seres humanos metidos en procesos históricos muy complejos. Y el último bastión es pues cómo lograr que esto cambie. Tras el avant premier, los integrantes del Último Bastión estaban felices y sorprendidos por la calidad de la serie. Unos bailaban y otros bromeaban. Lo que hemos visto hoy día no ha desmerecido para nada las expectativas que teníamos. Es más, creo que hasta me he sorprendido, la verdad, por la fotografía, por la calidad, por el guión. Yo estoy bien contento. La verdad que yo no había visto nada de imagen de la serie. Y ahora todo unido se ve súper interesante, de un nivel de calidad
muy por encima de las producciones que estamos acostumbrados a ver acá, ¿no? Nada, acabamos de ver el primer capítulo en la serie y de verdad estamos muy contentos y felices por el resultado. Después de varios meses de trabajo, verlo ya terminado, plasmado en una pantalla grande ha sido realmente conmovedor, entusiasmo. Ay, no sé, todas las emociones juntas, de verdad. No puede perderse El Último Bastión, de lunes a sábado, a partir del 10 de diciembre a las 10 de la noche, para que usted descubra qué sucede con los personajes que viven en el pueblo de Magdalena durante los años previos al arribo de José de San Martín a las costas del Perú. Bueno, un trabajo de 2 años, una documentación histórica para que usted finalmente este lunes a las 10 de la noche pueda ver El Último Bastión. Son 6 capítulos de esta primera temporada, una serie hecha completamente en formato cinematográfico y a través, por supuesto, de la señal de todos los peruanos. Vamos ahora con otro tema. La montaña Siete Colores se convirtió en el segundo destino turístico preferido por los turistas en el Perú. Se estima que al culminar este año, este lugar habrá recibido la visita de más de 500,000 de personas. Destaca por sus hermosos colores que la hacen única en el planeta. Se trata del Vinicunca, más conocido como la montaña de siete colores, que se convirtió en el segundo destino turístico del Perú, solo superado por Machu Picchu. Según las últimas cifras, al culminar el presente mes, se habrán sumado más de 500,000 de turistas nacionales y extranjeros en la visita a estas montañas, ubicadas entre las provincias de Quispicanchi y Canchis. Se ha establecido que el segundo lugar visitado después de Machu Picchu en el Perú es Vinicunca, el Cerro de Siete Colores, con lo cual está demostrado también que el Cusco tiene una potencialidad inmensa, el recurso histórico, arqueológico y lo otro medioambiental, ecosistémico, el medio geográfico. El hermoso lugar, ubicado a unos 5.200 metros de altura en la región Cusco, brinda un espectáculo visual que atrae a visitantes desde inicios del 2016, año en el que se registró el derretimiento de su capa de nieve, dejando ver sus llamativos colores generados por la oxidación de minerales. En poco más de 2 años, los viajeros que se tomaban fotos en la montaña en medio de su caminata hacia el Nevado Usangate hicieron conocido este lugar, que pasó de unas pocas decenas a cerca de 1.000 visitas al día, pese al frío y la altitud. Las autoridades cusqueñas señalan que continuarán trabajando a fin de aumentar la cifra de visitantes en el 2019 y de proteger esta montaña ante el daño que pueda hacer la masiva llegada de turistas. Autoridades provinciales y distritales de Huancayo rinden homenaje a ilustres personajes en el centenario de creación del distrito de Pucará. Resaltaron la trascendencia histórica de esta localidad. Destaca por sus bellos paisajes naturales y agricultura ecológica. Su población es laboriosa y, sobre todo, muy identificada con la tierra que los vio nacer. Se trata del distrito de Pucará, que se ubica al extremo sur de Huancayo. Este lugar, que es la cuna del Huaylas y que también fue escenario de la campaña de la Breña, liderada por Andrés Avelino Cáceres, cumplió 100 años de creación política. Es histórico porque aquí están las colcas, los almacenes huancas, está las ruedas del origen del Huaylas, es el sitio emblemático de las gloriosas batallas de Pucará y Marcaralle, de la resistencia y la expulsión a los chilenos cuando nos invadieron, ¿no? Del mismo modo es la tierra de flor pucarina, es más la tierra de los eternos manantiales y las ricas hortalizas y la campiña que es verdor todo el año. Con motivo del centenario de Pucará, se realizó una ceremonia de homenaje a las personalidades que contribuyeron al desarrollo de este distrito. También se presentó un libro dedicado a su historia, cultura, atractivos turísticos y gastronomía. Estamos trabajando ya hace más o menos 1 año y medio, recopilando información bibliográfica, apelando a fuentes primarias, trabajando en la cuestión de fotografías, ¿no? Etcétera, etcétera. La publicación es un preámbulo para la monografía que se tiene proyectada a editar en los próximos meses y así resaltar todos los valores del histórico distrito de Pucará. Bien, amigos, y a propósito del deber cívico que tenemos todos los peruanos este domingo, la Biblioteca Nacional del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones presentan la exposición
sobre los principales plebiscitos y referéndums ocurridos en nuestra República entre los siglos XX y XXI. Todos los detalles los tiene nuestra compañera Claudia Álvarez desde Zamora. Este domingo tenemos una cita con la democracia, así que la Biblioteca Nacional ha preparado una exposición sobre la larga data de plebiscitos y referéndums que se han realizado en nuestro país. Es así que en este espacio vamos a poder encontrar manuscritos, fotografía, datos históricos sobre estos plebiscitos y referéndums llevados a cabo durante el siglo XX y XXI. Y para darnos mayores detalles sobre todo lo que vamos a encontrar en esta exposición, tenemos con nosotros al señor Miguel Arturo Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuán importantes son los plebiscitos y referéndums que se hacen en nuestro país? Bueno, estas consultas populares que se hacen a los ciudadanos, indudablemente que tienen una importancia significativa, porque más allá de los acuerdos que partan del Ejecutivo y del Legislativo, se consulta a los ciudadanos si están de acuerdo con las reformas constitucionales que se les plantea. Y esta historia de los plebiscitos y referéndums en el Perú es muy antigua, es desde el siglo XIX, desde el comienzo de la República, porque en 1826, después de la Constitución Vitalicia, Simón Bolívar convocó a los colegios electorales para que expresaran su consentimiento o no sobre esta Constitución. Indudablemente que ganó el sí, y todo esto queda registrado en los libros de historia de don Jorge Basadre, y esta documentación que el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de la ciudadanía frente a esta convocatoria y que ahora se muestra en la Biblioteca Nacional del Perú en su sede de San Borja, pues trata de que los ciudadanos y las ciudadanas del Perú un poco se sensibilicen frente a esto que se ha programado para el 9 de diciembre. Y precisamente en esta vitrina tenemos los manuscritos de plebiscitos realizados durante el siglo XX. Sí, aquí se puede apreciar la convocatoria que hace en 1919 el presidente Augusto Bernardino Leguía y la de 1939 hecha por el presidente Óscar R. Benavides. Entre los considerandos que se tomaron en cuenta en el plebiscito de 1919 es la prolongación de 4 a 5 años en el ejercicio presidencial y la simultaneidad de elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo, así como el funcionamiento de los congresos regionales que fueron aprobados por la mayoría de los ciudadanos, porque en ese momento no votaban las mujeres. Aquí en este espacio tenemos un referéndum importante que fue la de 1993, donde se preguntaba a la población sobre la nueva constitución aprobada por el Congreso Constituyente Democrático. ¿Qué otras consultas populares realizadas en el siglo XXI podemos destacar? En el siglo XX, la consulta que se hace en 1991 para ver si la región Víctor Raúl Haya de la Torre, conformada por San Martín y La Libertad, continuaba como una unidad, e indudablemente que los sanmartinenses dijeron que no, que querían constituir una región autónoma. Y después de esto viene la consulta que se hace por la conformación de las macroregiones el año 2005, y donde gana también el no. Es decir, que en cada espacio departamental se había generado ese deseo de autonomía, y luego el 2010 se consulta a los ciudadanos sobre la devolución de los fondos del FONAVI, donde gana también el sí. Y ahora ciudadanos y ciudadanas tienen que decidir por 4 puntos importantes este 9 de diciembre. En este espacio tenemos un recorte periodístico que data de 1939. ¿Qué podríamos destacar de este texto? Bueno, este es uno de los libros de recortes que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en su museo. Aquí aparecen en varias páginas, casi en 35, todo lo que tiene que ver con esta convocatoria al plebiscito de 1939, donde la ciudadanía aprobó la prolongación del periodo presidencial de 5 a 6 años. Este plebiscito es que se votó al aire libre, contra lo que ya se había dispuesto que todo se hiciera en cámara secreta. Así que es una manera de intimidar a la ciudadanía para que vote por el sí. Y por eso es que los resultados nos muestran un sí mayoritariamente propuso el presidente Benavides.
Muchas gracias. Para todo el público interesado en ser parte de esta exposición y participar de forma directa, viendo las fotografías, el material histórico que se tiene aquí, puede venir a la Biblioteca Nacional en su sede en San Borja. Esta es la invitación que tenemos para todos ustedes. Adelante, Jennifer. Bueno, gracias. Gracias, Claudita, por estos detalles. Un repaso por los plebiscitos referéndums que han marcado la historia de nuestro país. Invocamos una vez más aquí desde TV Noticias 7.3, desde Agenda 7.3, a hacer un voto reflexivo e informado. Recuerden que pueden visitar la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, voto informado, y entender un poco de qué va y qué representan las cuatro preguntas que van a responder el día domingo 9 de diciembre. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Agenda 7.3. Agenda 7.3, muchísimas gracias por su sintonía. Ahora vamos a hablar de literatura y estamos con un invitado especial, escritor, exministro, exdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, Alejandro Neira, quien nos presenta su última publicación. Muchísimas gracias por acompañarnos y una muestra que representa el nombre, desde el nombre ya representa un poco el trabajo que ha venido haciendo Biblioteca Peruana. Gracias por acompañarnos, explícanos un poco de qué va este nuevo libro, este nuevo hijo, por decirlo de alguna manera. Gracias a ti, Jennifer, y gracias. Siempre es un gusto estar aquí en Agenda 7.3 y en general en TV Perú. Es un conjunto de relatos, son 10 relatos que tienen que ver un poco, no es que exactamente tengan que ver con mi paso por la biblioteca, pero una de las cosas que más disfruté del trabajo de ahí es justamente la posibilidad de conocer más de la historia de la Biblioteca Nacional y de las anécdotas que a uno le ocurren trabajando como bibliotecario. Entonces, hay un poco de eso. Cuando yo dejé finalmente el ministerio, digamos, dije yo debería tratar de escribir un poco sobre esto, ¿no? Sobre la historia de la biblioteca, ¿no? Y claro, yo escribo ficción. Entonces, escribí un par de cuentos muy relacionados con la biblioteca, que son el que abre y el que cierra este libro. Y al mismo tiempo me di cuenta, porque también después de todo este trabajo que es muy duro, tuve tiempo para ordenar mi propia biblioteca. Y al ordenar mi propia biblioteca también me di cuenta que ordené mis propios cuentos que voy escribiendo a lo largo de los años. Y me di cuenta que tenía muchos cuentos que tenían que ver con libros y con bibliotecas. Era como que premonitorio, digamos, ¿no? Cuentos que ya había escrito sobre libros y bibliotecas. Así que para mí fue un trabajo muy, muy bonito de trabajar además con Anaí Barrio Nuevo, que es la editora que nos puso Estruendo Mudo para un poco redondear el libro sobre, que es un poco de esto, ¿no? Un poco, es un libro sobre libros, un libro sobre el placer de la lectura, sobre los misterios que tiene la biblioteca, tiene algo de fantástico, que es cuando uno trabaja en una biblioteca además tan rica como la Biblioteca Nacional. Que también está camino el Bicentenario, ¿no? Será Bicentenario también en el 2021. Lo maravilloso es que uno encuentra ejemplares valiosísimos que existen en la propia biblioteca y que uno tiene la posibilidad, pues como nunca, de verlos. Y es un poco eso, ¿no? Un poco de tratar de rescatar también la labor tan valiosa de la gente que trabaja en la biblioteca y en las bibliotecas en general, que creo que es fundamental para, si queremos, el desarrollo de, sobre todo, la cultura en el país, ¿no? Y este libro como tal tiene una mística interesante, ¿no? Porque hay cierta complicidad quizás con el lector para saber si es que es ficción o en qué se basan los relatos, ¿cómo lo ha estructurado? Sí, porque la idea para mí es siempre jugar y tratar de entretener y que la lectura sea de alguna manera divertida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entretenida. Entonces, mi idea es como que soltar muchos datos también sobre los ejemplares, por ejemplo, que hay en la biblioteca, ¿no? Entonces, hay muchos que sí son relativamente famosos, ¿no? Los libros de San Martín, con los que se inició la Biblioteca Nacional en 1821, son un conjunto de libros que forman parte de nuestro patrimonio. Y hay uno muy, muy curioso, que es un libro sobre quiromancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos libros existen. Y trato de poner libros que existen con algunos que son inventados de alguna manera, ¿no? Y para mí algo fundamental que es como que esa búsqueda también que creo para alguien que le gusta leer, ojalá que encuentren este libro, ¿no? Que es, uno siempre tiene la idea de que va a encontrar un libro que le abra, digamos, con el que vea la luz, ¿no? Por decirlo así, no la Biblia necesariamente o algo así, pero algo que le haga a uno entender mejor las cosas y entender mejor el Perú.
sobre todo. Entonces, construir esta memoria, ¿no? Exactamente. Es tan frágil a veces. Es exactamente eso que tú dices. O sea, cómo se crea la memoria de nuestro país, la memoria de nuestra historia. Entonces, es un poco jugar para que el lector vaya descubriendo también, de alguna manera, cómo se va formando esta memoria, que es la memoria de una nación, finalmente. Y un poco con títulos, pues, como... hay uno del libro de la sabiduría, hay otro que es como que encontrar un libro que habla sobre todos los libros, un libro que habla sobre un superhombre andino también, que es como la búsqueda de la peruanidad, uh-huh. que es algo que a mí como escritor y como lector también me fascina. Entonces es como que un recorrido juguetón. Y no solamente en base a libros, ¿no? Por ahí estaba viendo una entrevista que le hacían también pinturas emblemáticas, como el Repase, por ejemplo. Sí, que también están incluidos. ¿Cómo es que bueno, es que la biblioteca, además, uno a veces pierde de vista eso. La biblioteca, como nuestra Biblioteca Nacional, es no solo libros, es también arte, que hay una uh-huh. colección, pero también y sobre todo fotografía. Tenemos archivos maravillosos, que tanto en la biblioteca como en el Archivo Nacional. Y claro, en este es como que la memoria que tenemos, que la memoria de la nación peruana se construye sobre ideas y sobre imágenes. Entonces... Ahora, a propósito, que estaba viendo la nota de esa del último bastión, que es espectacular, una superproducción que hemos tenido la suerte de ver en primicia. Por ejemplo, esta imagen con la que inicia, ¿no? Que es San Martín proclamando la independencia, que es la imagen que todos tenemos en el imaginario. San Martín en un balcón frente a una multitud y con gente, y se ve a San Martín así, como que dando. Para nosotros, esa es la independencia, ¿no? Y claro, esa es una imagen de una pintura que está en el Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, justamente donde estuvimos ayer en el lanzamiento. Pero es simplemente eso, es la pintura que uno relaciona... Que evoca momentos de nuestra historia. Exactamente. Entonces pasa eso con esa pintura emblemática. Y todos son más o menos de la misma época, ¿no? Fines del siglo XIX, inicios del XX, Lepiani es uno de los pintores más famosos, por supuesto. Entonces todas esas imágenes y la del Repase, que es esta imagen que para nosotros evoca naturalmente también la guerra con Chile, o esta imagen de Bolognesi en la uh-huh. respuesta, son imágenes que construyen nuestra identidad y nuestra memoria, y que creo que es un poco, claro, yo pongo al revés, ¿no? Como esas memorias en realidad son, de alguna manera, por decirlo, impostadas, son memorias que nos vienen, pero que vienen de los libros de textos, vienen de la forma en que nos han contado la historia. Y que creo que siempre es valioso, sobre todo ahora, como decías, que viene el Bicentenario, un poco que cuestionar. Creo que ese es el valor también de esta teleserie, El Último Bastión, o de todas las apuestas de gente que está escribiendo sobre el Bicentenario, o de la comisión que bueno, formamos parte. Bueno, y forma parte, además, ¿no? De este Consejo Consultivo, Consejo Consultivo y de las mega obras que se van a hacer camino al Bicentenario. Exactamente. Entonces, es un poco, creo que es la oportunidad perfecta, ¿no? Y como es el logo del Bicentenario, o el moto, digamos, el lema, que es imaginemos, ¿no? Imaginar, hacer, celebrar. Creo que tenemos que imaginar un poco, bueno, las dos cosas, ¿no? Ese país que somos, cómo hemos construido nuestra memoria, cómo hemos construido nuestra identidad, y las cosas que tenemos que hacer y luego para poder celebrar el Bicentenario. ¿Y cómo podríamos interpretar esta diferencia de la celebración del centenario y este bicentenario? ¿Cómo podría el peruano de a pie ver esas diferencias palpables? ¿Entre el centenario y el bicentenario? Por ejemplo. Que pasa es que creo que es algo que se ha discutido mucho y que ha hecho bien el proyecto especial Bicentenario en tener en cuenta, ¿no? El centenario es lo que vemos en el centro de Lima, por decirlo así. Fue una celebración muy de la capital, muy de obras emblemáticas, de la Plaza San Martín, ¿no? De cosas muy concretas, pero que tenía que ver con la idea de una capital en crecimiento. Muy centralista. En formación, quizás. Y completamente centralista. Y yo creo que el lanzamiento del Bicentenario que tuvimos... el 10 de noviembre, en que el presidente fue además a Huamanga y a Ayacucho. Y en distintas regiones del país también, que ¿no? Estuvimos que es una en todo el Perú. Eso. A mí me tocó la suerte de acompañar a la vicepresidenta Mercedes Arauz y al canciller en Tacna, por ejemplo. Entonces, la idea. Y los ministros estuvieron desplegados en todo el país. La celebración, uno, por un lado, el del bicentenario, va a ser en todo el país. Es algo que le queda claro al proyecto especial y a los que formamos de alguna manera parte del Consejo Consultivo. Y no solamente va a haber obras muy importantes, obras 50 de infraestructura, muy grandes, ¿no? Megaproyectos, pero muchas vinculadas también al sector cultura, es decir, Huamanga como ciudad cultural, por ejemplo, o el Centro de Interpretación de Machu Picchu, o la gran obra del Museo Nacional en Pachacamac.
Pero además de eso, creo que tiene que ver mucho con lo que somos, con nuestra identidad. Y como no va a haber concursos escolares, esta diversidad, ¿no? Que vamos en camino totalmente a eso, porque creo. Tenemos, digamos, en el centenario se celebró Lima, por decirlo de alguna manera. Y ahora tenemos que celebrar que somos más conscientes de esta de que nuestra riqueza como país o como nación viene de nuestra diversidad. Entonces, vamos, ¿y este libro va a incorporar recoge de alguna u otra manera? Bueno, lo mío es un poco más, un aporte para más eso sencillo, también. Es un aporte desde la ficción. No me cansaré de decir eso porque no vayan a creer todo lo que está en ese libro. Hay cosas habrá que descubrir qué cosa es ficción y ir a la Biblioteca Nacional para por ver. Por supuesto, es lo que dije en la presentación. Por favor, compren el libro, pero si no lo pueden comprar, vayan a la biblioteca, para eso están. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro Neira. Ahí vemos la imagen de Biblioteca Peruana y hasta las librerías. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos el lunes con...